Metales y metaloides. Colaborador educacional, Thérald Mueller, doctor en filosofía, profesor de química inorgánica de la Universidad de Illinois. En nuestro mundo físico hay metales como los que componen el acero y metaloides como el azufre. El azufre, el carbono, el oxígeno, el silicio, el fósforo y el iodo se encuentran entre los 22 elementos generalmente clasificados como metaloides. Otros elementos como el sodio, la plata, el magnesio, el aluminio, el estaño y el cobre se encuentran entre aquellos que componen el resto de los elementos, 81 en total, que generalmente se clasifican como metales. Para ver cómo los metales se distinguen de los metaloides, comparemos primero la estructura atómica de dos metales, sodio y magnesio. En la parte exterior del átomo del sodio hay un electrón. Este electrón, como los que hay en el interior, está sujeto al átomo por la carga positiva de los protones del núcleo. En el átomo del magnesio, hay un electrón más en la parte exterior y más carga positiva en el núcleo. Esto sujeta los electrones más unidos que en el átomo del sodio, haciendo que el átomo del magnesio sea más pequeño y haciendo que la fuerza que sujeta sus electrones exteriores sea mayor que la del átomo del sodio. Pensamos en esta fuerza como la energía que se requiere para sacar un solo electrón del átomo. Esta energía se llama energía de ionización o potencial. La energía de ionización determina la tendencia de un átomo a perder sus electrones. En la tabla periódica, los elementos aparecen de acuerdo con el número de electrones exteriores de sus átomos. Cada columna vertical se llama grupo, cada línea horizontal, período. Al ir hacia la derecha, en los períodos de la tabla, la energía de ionización tiende a aumentar. En el helio y los otros gases enrarecidos, la energía de ionización llega al máximo para cada uno de los períodos. Una especie de división entre cada uno de los períodos de la tabla se halla aquí. La energía de ionización ha aumentado tanto que los átomos ya no tienden a perder electrones. En cambio, tienden a ganarlos. Esta es la diferencia clave entre los metales y los metaloides. Los metales tienden a perder electrones y los metaloides a ganar o compartir electrones. Los elementos que se hallan en la línea de separación entre los metales y los metaloides, en distintas circunstancias, pueden tanto ganar como perder electrones. Recuerden que esta agrupación basada en la energía de ionización depende del número de electrones exteriores de los átomos. La energía de ionización también se ve afectada por el número de niveles de energía ocupados por los electrones de un átomo. Cada nivel de energía impide el paso aparte de la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones exteriores. Cuantos más niveles de energía tiene un átomo, menor es la fuerza que une los electrones exteriores. Al bajar en la tabla periódica, cada período de elementos
tiene una capa externa más que la anterior. Los elementos de la izquierda inferior tienen más capas externas y menos electrones exteriores, y por eso son los más metálicos. Los de la derecha superior tienen el menor número de capas y el mayor número de electrones exteriores, y por eso son los menos metálicos. Recordando que los metales tienden a perder electrones y los metaloides a ganarlos o a compartirlos, podemos seguir explicando las diferencias físicas y químicas entre los metales y los metaloides. Una característica física que podemos ver en los paneles de aluminio de este edificio es que tienen un lustre o brillo. El brillo metálico es una característica de todos los metales. Los metaloides, como el azufre, no tienen brillo metálico. Los metales, por lo general, tienen puntos de fusión altos. El aluminio, por ejemplo, se funde a unos 660 grados centígrados, en tanto que el azufre se funde a unos 120 grados centígrados. Siendo maleables, los metales, como el aluminio, pueden batirse y extenderse en planchas o láminas muy delgadas. Como en el caso del acero, los metales pueden martillarse para darles distintas formas sin que se partan. El azufre, como otros metaloides, se partiría o pulverizaría al ser aplastado o martillado. Los metaloides, por lo general, no son maleables. Los metales son dúctiles. Con ellos pueden hacerse cables o alambres de distintos diámetros sin que se rompan. En los alambres a menudo utilizamos otra característica física de los metales, su alto grado de conducción. Los metales son buenos conductores de la electricidad y el calor. Aunque esta sartén de aluminio está caliente, su mango de plástico está bastante frío. Los metaloides son malos conductores del calor y la electricidad. Los metales, como el de este cable de acero, por lo general, resisten fuerzas que tienden a romperlos. Tienen una gran fuerza de tensión. Otra característica física de los metales es su gran densidad. Esta viga de acero es muy pesada, comparada con esta de madera, más o menos el mismo tamaño. Las diferencias en densidad y otras diferencias físicas entre los metaloides y los metales pueden explicarse por la unidad, por si sus átomos tienden a perder, ganar o compartir electrones. Los átomos de metaloides, como el azufre, no pueden perder electrones unos con otros, pero sí forman moléculas enlazadas por valencia o combinación. 8 átomos de azufre componen la molécula de este elemento en la cual los átomos exteriores están compartidos por los átomos adyacentes, dando a cada uno una capa exterior de 8 electrones. Como los enlaces se extienden solo en direcciones fijas, hay muchos espacios vacíos entre las moléculas de un metaloide, igual que los hay entre tablas unidas siguiendo cierto patrón. Pero hay poco espacio entre tablas que están amontonadas. Esto es lo que ocurre en el caso de los metales. Por ejemplo, en el aluminio. Como los metales tienden a perder electrones, sus átomos no se enlazan para formar moléculas. En lugar de ello, el enlace metálico ocurre en la mayoría de los metales. En este enlace metálico, los átomos están hacinados unos con otros, cada uno junto al número máximo de átomos adyacentes. Un solo átomo puede tener 3 átomos debajo de él, 6 en su mismo nivel y 3 sobre él. Esto ilustra su agrupación de hacinamiento y causa la gran densidad de los metales, tanto como otras características físicas. Como los metales tienden a perder electrones, los electrones exteriores se mueven libremente entre los átomos, haciendo que cada uno de los átomos se convierta en un ion con carga positiva. La atracción entre los iones con carga positiva y lo que a veces se llama el mar de los electrones causa la gran fuerza de tensión de la mayoría de los metales. Este mar de electrones
hace que los metales sean excelentes conductores del calor y la electricidad. La agrupación compacta también explica que los metales sean tan dúctiles y maleables, la cual puede ser demostrada con este grupo de discos de aluminio. Como el mar de los electrones mantiene juntos los iones, bajo presión puede hacerse que pasen fácilmente uno por el lado del otro y el metal no se romperá siempre que no se aumente demasiado la distancia entre los iones. Esta es una fotografía de la disposición de los átomos del platino, aumentada más de 1,5 millones de veces, para ver la agrupación compacta de los átomos. Esta se produce por la tendencia de los metales a perder electrones. El que los átomos de un elemento tiendan a perder o adquirir electrones no solo afecta sus características físicas, sino también sus características químicas. Por ejemplo, el metal sodio se combinará violentamente con el cloro, un metaloide. En la reacción se forma cloruro de sodio. En general, los metales reaccionan fácilmente con los metaloides porque los metales tienden a perder electrones y los metaloides a adquirirlos o a compartirlos, formando enlaces iónicos. Por lo general, los electrones no se transfieren en reacciones entre metaloides como el azufre y el oxígeno. Al quemarse el azufre, se forma dióxido de azufre, un compuesto covalente. Los metaloides tienden a formar enlaces covalentes y el dióxido de azufre resulta al compartirse los electrones. Aunque los metaloides con frecuencia reaccionan unos con otros, los metales raras veces lo hacen. Por ejemplo, el plomo y el estaño líquidos pueden mezclarse sin que ocurra una reacción química. Dejemos que esta mezcla se enfríe. Esta sustancia fría es la soldadura tan conocida que no es un compuesto, sino una aleación, una mezcla sólida de un metal con otro o más metales. Las aleaciones se forman porque los iones de un metal compactamente unidos se mueven cuando el metal se licúa, dejando que los iones de otros metales se mezclen con ellos. Esto forma una solución de iones unidos en enlace metálico por un mar de electrones. Cuando la solución se endurece, se forma una aleación, resultado de una de las características químicas de los metales que los distingue de los metaloides. Los metales y los metaloides se distinguen en que los metales tienden a perder electrones y los metaloides a adquirirlos o compartirlos. Esta diferencia ayuda a explicar las características físicas y químicas de casi todos los metales y metaloides, los elementos que componen la materia de nuestro mundo físico.